uno tras otro. Los activistas de Greenpeace están siendo acusados formalmente de piratería marítima en un grupo organizado por este tribunal ruso. Un crimen penado aquí con hasta 15 años de prisión. Ya se han presentado cargos aproximadamente a la mitad de los 30 ecologistas de 18 nacionalidades diferentes que a mediados de septiembre fueron detenidos cuando protestaban contra una prospección petrolífera en el Ártico del gigante energético ruso Gazprom. En el área se encuentran tres reservas naturales protegidas por la propia legislación rusa. Greenpeace, a través de su abogado, considera los cargos absolutamente infundados, arbitrarios e ilegales. Y este miércoles ha emprendido varias acciones de protesta en gasolineras europeas, como esta en Berlín. El martes también irrumpieron con una gran pancarta en un partido de la Champions League. Gazprom es patrocinador de la competición y también de uno de los dos contrincantes, el Schalke 04.